favor. No puedo moverme. Por favor. Por favor. Creo que me he roto la columna. Llamo a una ambulancia. Que ya no puedo más. Por favor. ¿Emergencias? Sí, hay un joven herido, no puede moverse. En la 2340, a la altura del kilómetro 45. Dense prisa, por favor. Gracias. Muchas gracias. Por esta carretera nunca pasa casi nadie. Cuando lo he visto aparecer... ¿Qué ha pasado? No lo sé. Un cabrón ha invadido mi carril y al intentar esquivarlo me he caído. Se ha dado la fuga. ¿Quiere agua? Sí, por favor. Espera, creo que en el coche tengo una botella. Si quiere más, pídamela. Parece que se prepara tormenta. Esta carretera, por el día está desierta. Y por la noche hacen carreras ilegales. Los motoristas, ya sabe. Aunque eso era antes. Ahora ya no pasa nadie, ni por el día, ni por la noche. Oiga, ¿qué le han dicho los de la ambulancia? Que estarán aquí enseguida. Joder. Tranquilo, yo de aquí no me muevo. Gracias. Fue por los lobos. Las carreras. Acabaron con ellas por los lobos. Tus putos ecologistas de mierda. Tocaron los huevos hasta que lo consiguieron. Es que no sé qué rollo de la repoblación. Creí que fue por las carreras. Ha muerto mucha gente aquí. Lástima de moto. Mi mujer también murió en esta carretera. Fue hace un año.
esos salvajes de las carreras. La echaron fuera de la carretera. Los esquivó para no matarlos y se acabó matando ella. Su coche dio 7 vueltas de campana. Yo no lo vi. Es lo que ponía en el informe de tráfico. Tuvieron que usar una sierra mecánica para sacarla del amasijo de hierros. Pero ¿sabes qué es lo mejor? La policía me dijo que si los hubieran llamado cuando ocurrió, ella aún estaría viva. Murió desangrada. Desangrada porque esos hijos de puta se dieron a la fuga. Supongo que no hace falta que siga, ¿verdad?